¿Está diciendo que no ha oído hablar de este caso? No, señor, lo siento. Si formara parte de un jurado, ¿estaría a salvo? Desde luego. Nadie conocería su nombre ni sabría dónde vive. Mamá, ¿te has vuelto loca? ¿De verdad vas a estar en el juicio de Lonnie Bofano? Necesito algo de emoción. Atención, entran en el camino. Será mejor que salgas de ahí. Gracias, Eddie. De los 12 hombres y mujeres que forman el jurado, la escogió a ella. ¿Annie Lear? Imaginaba que sería usted. Lo sabe todo sobre ella. ¡Me mueres! ¡Cerdo! ¡Más despacio! ¡Está bien, has pillado! Y mientras dure este juicio en la audiencia, él estará cerca. Annie, escúchame. Estás en peligro y también lo está tu hijo. Es una broma, ¿verdad? ¿Qué haces ahora? Es un momento muy difícil para él. Puede cometer un error infantil y lo perderíamos así de rápido. ¿Quién te protegerá? ¿Tú? ¿Quién te defenderá? ¿Tú? ¿Quién te protegerá? ¡Tanto destino! ¡No! ¡Dilo otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Solo tienes que pronunciar dos palabras. Exactamente dos. ¿Sabes cuáles son? ¿Lo has adivinado? No. Es inocente. Del escalofriante bestseller de Juror, Coacción a un jurado. No te preocupes. Estaré contigo en todo momento.